Sierra Oso es una empresa familiar que se dedica a la elaboración de orujos, cremas, licores y ahora vino. Llevamos 20 años destilando orujo, pero nuestra familia antes ya lo llevaba haciendo en nuestro pueblo desde tiempos ancestrales. Cuando son uvas nuestras, uvas de la zona, vendimiamos en este mes de septiembre, octubre. A partir de ahí recogemos la uva, la despalillamos, después hacemos el proceso de fermentación, después el proceso de sangrado, que es separar el vino de los orujos, y después ya destilamos los orujos en la tradicional alquitara lebaniega. La alquitara es ideal para destilar porque trabaja a una temperatura muy baja, entre 70 y 80 grados, y recoge muy bien todos los aromas y sabores de la uva. La alquitara consta de tres partes, siempre es de cobre: la parte de abajo, que es la caldera donde metemos los ollejos; la parte intermedia, que es una garganta por la que sube el vapor; y la parte de arriba, que es la copa, que es donde tiene la bóveda, que se va condensando el vapor, y ya una vez licuado es el orujo. Nosotros en el 2007 empezamos ya a tener las primeras viñas nuestras, en las cuales recogemos la uva para elaborar primero nuestro vino, después nuestro orujo. Estamos en un constante estado de crecimiento en la elaboración de orujo y vino de uvas propias, y ahora mismo tenemos una hectárea en la cual cultivamos y recolectamos. En Sierra del Oso empezamos con dos alquitaras en Llevas, después pasamos aquí a Ojedo con 8 alquitaras más, y ahora en la actualidad tenemos 20 alquitaras más, lo que suman 30 alquitaras, y este incremento nos hace ser el mayor productor de orujo de la comarca. En Sierra del Oso, en nuestra búsqueda por la mayor calidad, hemos metido el orujo en cubas de roble limosín, que son las más apropiadas para envejecer el aguardiente, ya que por su porosidad y por sus taninos le dan un toque especial. A partir de nuestro orujo blanco hacemos una gama amplia de licores y de cremas, que algunas de ellas, como la crema de yogur, la crema de manzana, son exclusivos de nuestra marca. Y también hacemos algunos licores, como el licor de caramelo o el mojito de orujo, que solo fabricamos nosotros. En Sierra del Oso maceramos nuestro orujo con el té o con la fruta que deseemos, siempre sin añadirle ni colorantes ni conservantes, siempre un producto natural. Sierra del Oso da un paso más y apuesta por el vino. El vino de Sierra del Oso lo elaboramos con uva 100% mencía, de viñedos muy viejos, de parcelas situados en distintos valles de la comarca. Estamos elaborando dos tipos de vino: un vino joven, cuya característica es la fruta y la frescura, y un tinto roble con 6 meses de paso por barrica. Somos los elaboradores de orujo con más variedad de productos en el mercado. En Sierra del Oso apostamos siempre por la calidad. Ese trabajo nos ha sido recompensado con varios premios. De hecho, Sierra del Oso es el orujo más premiado de Líbano. Para hacer el mejor orujo necesitamos la mejor materia prima, unas condiciones de limpieza óptimas y trabajar a fuego lento.